Muy buenos días a todos, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente desde CECAP Guatemala con un curso más. Ahora preparando también cursos los días sábados para que todas esas personas que no pueden conectarse los días entre semana puedan acompañarnos, ¿verdad? También me está acompañando Abner Esteban, detrás de cámaras. Buenos días, Abner, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, aquí muy felices, muy contentos por estar con ustedes nuevamente en un día sábado, ¿verdad? Así que, bueno, hoy tenemos muchas sorpresas, Oscar. Más adelantito vamos a ir diciéndoles cuáles son las sorpresas que tenemos preparadas para todos ustedes. Así que muy pendientes de la transmisión, ya son 115 personas que tenemos conectadas, Oscar. Buenísimo, Amner, qué bueno, gracias a todas esas personas que ya se conectaron desde que arrancaron con nosotros desde el inicio. Y bueno, hoy tenemos para ustedes un curso bastante bonito, bastante especial, que lo pueden estar preparando para este día tan especial que es el Día del Cariño, ¿verdad? Un curso que nosotros preparamos, es un producto que estuvo en tendencia unos meses atrás, ¿sí? El cual le pueden sacar mucho provecho. Creo que ya todas las personas que pudieron ver el perfil de Facebook ya días anteriores ya saberán de qué estoy hablando, ¿verdad? Para las personas que no, hoy tenemos preparado un curso de cubilete gigante, como ya se pudieron dar cuenta al inicio. Ya Amne nos hizo favor de enfocar el producto final que tenemos como presentación. Tal vez lo podemos enfocar nuevamente, Amne, para que vea la gente qué es lo que vamos a preparar el día de hoy. Sí, claro que sí, por supuesto, Oscar. Bueno, hoy vamos a estar trabajando lo que es el cubilete o cupcake gigante. Ahí lo pueden observar en sus pantallas. Realmente es un cupcake bastante grande, es como un pastel, ¿verdad? Un pastel familiar. Así que hoy vamos a trabajar el día de hoy este tipo de producto para que usted lo pueda implementar con su familia, desde su cocina, desde su negocio, panadería, pastelería. Así que pues para esta época de San Valentín pues sienta muy bien este tipo de producto. Así que pues ese es el pastelito que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y por favor solicitamos que ahí nos puedan confirmar el audio y video, qué tal se ve. Si nos escuchan muy bien, por favor, sería bastante importante antes de arrancar con el proceso de producción de este pastel. Así es, Amner. Por favor, si nos pudieran verificar el tema del audio y la imagen, sería bastante bueno para nosotros. Por si hubiera algún tipo de mejora, nosotros lo podemos hacer. Recuerden que estamos haciéndolo en vivo y pueden haber algunas fallas, pero por eso necesitamos también de ustedes para que nos ayuden a arreglar estas fallas si lo hubieran, ¿de acuerdo? Bueno, como ya les comentamos, vamos a arrancar el curso de día de hoy, sábado 6 de enero. Y bueno, como ya lo comentó Amner, hoy tenemos la elaboración del cubilete gigante. ¿Qué vamos a utilizar para esta elaboración? Bueno, como todos saben, nosotros siempre utilizamos premezcla, ¿sí? ¿Por qué premezcla? Porque nos trae más beneficios, usamos menos ingredientes, es un proceso más rápido, tenemos más tiempo de vida, tenemos más suavidad, tenemos más humedad. Entonces, todas estas características que nos da la premezcla nos ayudan a tener un producto más plus, ¿sí? Y como bien lo decía Abner, el tamaño de este producto es un tamaño, por así decirlo, familiar, ¿sí? Estamos hablando que podemos sacar alrededor de 6, 7 porciones de este producto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como les decía, vamos a arrancar el día de hoy. Como pueden darse cuenta, ya tengo aquí mis ingredientes para la base. La base sería el bizcocho o el pan, ¿verdad? Tenemos nuestra premezcla de vainilla, tenemos huevo, tenemos agua y tenemos aceite, ¿de acuerdo? Esto va a servir para la base. ¿Cómo vamos a decorar? Vamos a decorar con chocolate cobertura, aquí lo pueden ver, chocolate oscuro cobertura, y vamos a hacer una crema de mantequilla, ¿sí? Una crema que nosotros utilizamos aquí en el CDCAP, que el costo es demasiado barato y nos ayuda para diferentes productos, ¿de acuerdo? Para esto vamos a utilizar manteca, vamos a utilizar margarina. Vamos a utilizar azúcar glass, leche, saborizante y color. Estos ya los tengo yo mezclados en este recipiente. ¿De acuerdo? Bueno, Amner, entonces no sé si podríamos pasar a la formulación y ya después arrancamos de lleno con la preparación. Claro que sí, por supuesto. Bueno, vamos a enfocar pa la formulación. La tenemos acá en nuestra computadora.
De igual forma, esta receta ya fue publicada desde el día de ayer y la puede descargar en mejor resolución desde nuestra página de Facebook, Cómo se Cap Guatemala. Se las voy a poner por acá para que ustedes, si gustan, pues puedan tomarle una captura de pantalla. Así es, Amner, y también recordemos que ya nuestra receta fue posteada con anterioridad el día de ayer en nuestro muro de Facebook. Entonces, si ustedes quisieran una mejor resolución o una mejor imagen de la receta, la pueden encontrar en nuestro muro de Facebook. Efectivamente, Oscar. Bueno, vamos a darle lectura a la formulación. La formulación es la siguiente. Vamos a utilizar nuestra premezcla de vainilla, blanco o chocolate, cualquiera de las tres puede ser. El porcentaje a utilizar es el 100%, vamos a estar trabajando una libra. Huevo, el 35%, equivalente a 6 onzas. Agua, 25%, equivalente a 4 onzas. Y aceite, el 28%, equivalente a 0.32 onzas. Esta es nuestra formulación que vamos a estar trabajando el día de hoy. Más adelante también vamos a enfocar la receta para poder trabajar nuestra crema de mantequilla. Así que muy atentos por ahí, por favor. Entonces, esa es la receta que vamos a estar utilizando. Perfecto. Excelente, Amner. Bueno, creo que empezamos, como, Oscar. Sí, arrancamos, Amner, arranquemos. Ya tenemos alrededor de casi 200 personas, estaba viendo, ¿verdad, Amner? Correcto. Y buenísimo, gracias por el apoyo que nos han estado dando durante todo este tiempo. Ya tenemos alrededor de casi 10 meses, 9 meses de estar dando cursos. Y bueno, vamos a seguirlo haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, primero que nada, hoy vamos a utilizar un molde típico de Pandoro, ¿sí? Porque yo voy a utilizar este molde para que me dé una forma más visual, una forma más atractiva de mi cubilete gigante. Si en dado caso yo no tuviera este molde, podría utilizarlo con un molde redondo, ¿sí? Con un molde redondo también lo podemos realizar. Entonces, como primer paso, vamos a engrasar nuestros moldecitos bien engrasaditos, ¿sí? Bien importante para todas esas personas que tienen moldes y después del uso los lavan. Recordemos que hay algunos lugares que no tienen la costumbre de lavar los moldes. ¿Por qué? Porque como es alta su producción, pierden mucho tiempo en lavar moldes. Entonces lo único que hacen es rasparlos y limpiarlos para seguirlos utilizando. Si en el dado caso ustedes sí los lavaran, recordemos que siempre es bien importante agregar una buena capa de manteca y agregarle una capa de harina. Con esta mezcla yo me ayudo y me voy a la segura que no se vaya a pegar mi producto, ¿de acuerdo? Esta receta que estamos trabajando el día de hoy es la misma receta de pastel ambiente con la que hacemos magdalenas, cepelines, cubiletes, bases para pastel ambiente. Es exactamente la misma. Así es, Amner, como bien lo decía Amner, recordemos que nuestra premezcla tiene esta facilidad de que con una misma fórmula podemos sacar diferentes productos. En este caso, estamos utilizando nuestra formulación ambiente, ¿verdad? ¿Sí? Donde podemos sacar todos los productos que ya mencionó con AMA. Bueno, vamos a agregar bien la capa de grasa. Bien importante, si van a utilizar este molde, que engrasen bien todas esas esquinas que tiene el moldecito. ¿Sí? Si no tuviéramos este molde, yo les recomiendo que utilicemos un molde alrededor de unos 14 a 16 centímetros de diámetro para que tengamos un tamaño estándar, ¿verdad? Si ustedes ya lo quisieran hacer mucho más pequeño, como este moldecito que tengo yo aquí, lo podrían hacer también. Este tiene alrededor de 8 centímetros. ¿Sí? Bueno, recordemos que también si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos abiertos a responder todo lo que ustedes nos pregunten. Ok, listo. Ok, vea. Oscar, sí, claro. Te comento que tenemos una falla en nuestra receta que fue publicada. Okay. Mil disculpas por ello.
El porcentaje de aceite es efectivamente el 28%, pero en nuestra receta tenemos 0.32 onzas, pero no es así. La cantidad que estamos utilizando de aceite es de 4.48 o 4.5 onzas, que eso es, sí es lo equivalente al 28%. Así que les rogamos una disculpa por ese error. Vamos a componer la receta y la vamos a volver a publicar al finalizar el curso. No hay pena, perdón para todas las personas que ya la habían descargado. Vamos a hacer el arreglo y la vamos a volver a publicar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos nuestros moldecitos. Vamos a, vean, tal vez podemos hacer un acercamiento ahí, Amner, de cómo tengo engrasado el molde, ¿sí? Se ve una ligera capa blanca, que es la grasa, y ahora le vamos a colocar harina, ¿sí? ¿Por qué estoy engrasando yo el molde ahorita? Porque he visto varios comentarios que hay veces que nosotros tenemos ya preparados los moldes y nos preguntan, ¿no engrasaron los moldes? Bien, los engrasamos, pero nunca los mostramos, ¿verdad, Amner? Entonces hoy sí me estoy dando la tarea de mostrarles el engrasado y la adición de harina que hacemos en los moldes. ¿De acuerdo? Tenemos uno. Vamos a... agregarle bien la harinita a este molde. Vean. Y tenemos dos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces solo voy a recoger la harina sobrante. Y ya arrancamos con la preparación. Bueno. Bueno, alguien nos pregunta dónde pueden comprar nuestras premezclas. Bueno, las pueden comprar directamente en nuestra tienda SDCAP. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. O bien Gracias. Puede adquirirlas en el occidente, específicamente en el interior de Molino Excelsior, allá en la zona 3 de Quetzaltenango. En nuestra tienda Express ya tenemos también nuestras premezclas para que ustedes las pueda adquirir. Así es, Sam. Bueno. Entonces vamos a arrancar, en este caso vamos a utilizar una premezcla de vainilla. Si ustedes ya quisieran utilizar una premezcla de chocolate o blanco y adicionarle el sabor que ustedes quieran, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces tenemos un 35% de huevo, ¿sí? Vamos a agregar el 35% de huevo y un 25% de agua, ¿de acuerdo? Agregamos estos dos ingredientes y agregamos el 100% de premezcla. Ok, vamos, por favor, Amner, ¿me podrías ayudar a conectarme la batidora? Ok, montamos nuestra batidora. Vamos a recoger esto por aquí. Y vamos a empezar a mezclar. Recordemos, vamos a ver, ahí estamos. Recordemos que nuestro proceso es bastante fácil, no tenemos mucho tiempo y es bien, es fácil de recordarlo. Recordemos que vamos a mezclar 30 segundos en primera velocidad para una integración, ¿sí? Después de estos 30 segundos vamos a subir la velocidad a una velocidad media y vamos a agregar 2 minutos más. Cuando completemos los 2 minutos y medio, vamos a parar nuestra máquina, vamos a desmontar nuestro tazón, vamos a hacer nuestra limpieza de tanto de paleta como de tazón, vamos a agregar nuestro aceite y vamos a mezclar 1 minuto y medio más en una velocidad baja, y eso sería todo. ¿De acuerdo? Entonces, Samuel, ¿me puedes ayudar con el tiempo? Vamos a mezclar 30 segundos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Listo, empezamos. 30 segundos y vamos a empezar a mezclar. Hoy estoy preparando una receta de 1 libra. Esta libra me va a servir para realizar 2 bases, ¿de acuerdo? 2 bases de alrededor de 15.5 onzas cada uno.
Okay. ¿Cómo vamos, Amner? 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos subiendo la velocidad poco a poco. Bien importante que no le subamos la velocidad media de una vez, porque si no, no hacemos que nuestra máquina agarre la fuerza requerida. ¿De acuerdo? Y listo. Velocidad media, 2 minutos. Como tenemos puesto el cronómetro, entonces pararíamos la máquina, pararíamos nuestra batidora en el minuto 2.30. Así es, Amén, así es. ¿Ok? Bueno, alguien por ahí nos decía que si podríamos dar la receta en libras y onzas. Bueno, de hecho, la receta está así, definitivamente. Lo que nosotros añadimos es la columna de porcentaje panadero, que pues si usted aún no sabe cómo calcular el porcentaje panadero o no sabe cómo hacer la matemática panadera, le recomendamos que pueda ver nuestro curso de fin de año. En el mes de diciembre dimos un curso especial de matemática panadera y costos en la panadería. Realmente está bastante bueno. Lo puede reproducir siempre en nuestra misma página de Facebook, o bien la puede reproducir en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra también como CEDECAP Guatemala. Así es, Arne, recordemos que este curso es bastante importante para que ustedes comprendan el tema de los porcentajes, ¿verdad? Si ustedes ya quisieran hacer una receta de 3, 4 libras, ya pudieran sacar las cantidades exactas para esa receta. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos, Amner, con el tiempo? Nos faltan 20 segundos todavía. Okay. Hay muchas personas del occidente que nos están viendo. Ahí nos están enviando saludos. Saludos ahí para la zona 7 de Quetzaltenango. Buenísimo, Amner, buenísimo. Bueno, ya casi vamos a terminar. 26, 27, 28, 29 y 30. 2.30. Listo. Listo. 2 minutos 30, 2 minutos y medio. Vean cómo se ve la consistencia, ¿sí? Ya no tenemos grumos y vamos a hacer nuestra limpieza. Una limpieza bastante profunda de la paleta, ¿sí? Y cuando terminemos con la paleta, hacemos el raspado o la limpieza del tazón de todos los costados y el fondo, ¿verdad? Dani de León nos pregunta sobre una receta de nuegados con harina normal. Bueno, en nuestra página de Facebook publicamos en su momento una receta de este producto, así que la invitamos a que pueda ver nuestra página de Facebook y buscar esta publicación. De hecho, así dice la receta: nuegados con harina normal. Así es, Amner, esa receta, si no estoy mal, la dimos cuando empezamos a hacerlos, el inicio de los Facebook Live, ¿verdad? Así es. Y siempre hemos tenido el tema de cuando hacemos un producto con premezcla, siempre tratamos de también publicar la receta base harina. Para todas esas personas que no tienen la posibilidad de conseguir la premezcla, lo puedan hacer una fórmula base harina. Ok, bueno, vamos a arrancar con el segundo tiempo, que sería 1 minuto y medio en primera velocidad. Voy a subir una más y listo. 1 minuto 30. ¿De acuerdo? Bueno, en onzas dice ahí una persona que demos la receta. Bueno, es bastante fácil. De hecho, si en algún momento nosotros damos una receta únicamente en libras, le recomendamos, si usted la quiere pasar en onzas, únicamente multiplique la cantidad de libras por 16 onzas, que equivale a una libra, y ya tenemos el resultado en onzas, ¿verdad? Y si queremos convertir las onzas en gramos, podemos multiplicar la cantidad de onzas por 28.35 gramos, que me pesa una onza, y ya el resultado sería la receta en gramos, ¿verdad? Así es, amor. Bueno, vamos a cumplir ya el minuto casi. Ok.
25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya. Listo. Ok. Ahí está. Concluimos con el mezclado de nuestras bases. Volvemos a hacer la limpieza del tazón, ¿sí? De la paleta y del tazón. Alguien nos pregunta, ¿cuántos pandoros nos van a salir de esta receta? Vean, yo estoy trabajando una receta de una libra, ¿sí? ¿Cuántos van a salir? Vean, no estamos elaborando pandoros, estamos utilizando el molde para que me dé una mejor forma y para que sea más atractivo visualmente, ¿verdad? Si yo no tuviera este molde, yo lo podría hacer en un molde redondo, alrededor de unos 16 centímetros de diámetro, de 14 a 16 centímetros de diámetro, y yo lo que le voy a agregar va a ser alrededor de 15.5 onzas a cada molde para que me salgan dos de una libra, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo ¿Alguien, tengo. Alguien por ahí nos preguntaba por qué el aceite se agrega de último, y bueno, les vamos okay. a explicar por qué razón. Recordemos que nuestra receta lleva bastante cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si agregamos el aceite desde un inicio del batido? Lo que hacemos es de que incorporamos el aceite, pero por la fricción que se genera en el batido, pues al final de cuentas terminamos sacando nuevamente ese aceite, ¿verdad? Entonces, lo único que buscamos nosotros es incorporar el aceite. Esto lo hacemos hasta de último, por un minuto y medio a velocidad baja, únicamente para poderlo integrar, ¿verdad? Entonces, ahí explicándoles un poquito el por qué razón se le agrega únicamente el aceite hasta en la parte final. Así es, Amre, gracias por la explicación ahí. Y vean, completo se fue el batido para sacar dos piezas de 15.5 onzas. Ok, y si se pueden dar cuenta, el batido llegó casi que a la mitad, un poquito menos tal vez del molde. Y esto pues va a crecer bastante, ustedes se van a dar cuenta tal vez al finalizar el curso, cuando salgan del horno, todo lo que crece todavía nuestra premezcla. Así es, Amre, recordemos que para hacer un producto o para rellenar un molde, normalmente lo que hacemos, y esto sí yo lo recomiendo, es que llenemos alrededor de ya sea la mitad o tres cuartos del molde que vayamos a utilizar, ¿sí? Entonces esto nos va a ayudar a que tengamos un buen crecimiento. Si, ¿qué hubiera pasado si yo lleno a ras o alrededor de menos de un centímetro de mi molde? Recordemos que esto va a crecer por el polvo de hornear que tenemos. Nuestro polvo de hornear, normalmente todos los polvos de hornear son de doble acción. ¿Qué significa esto? Que se activan con agua y se activan con calor. ¿Qué quiero decir que se activa? Que empieza a generar gases, ¿de acuerdo? Si yo hubiera llenado mi molde alrededor de al ras, o ya sea un centímetro menos o dos centímetros menos, lo que va a pasar es que se va a salir el contenido, mi batido del molde. Segundo, es que no se va a cocer de la parte del centro, ¿sí? Y también lo que puede pasar es que vaya a colapsar. Cuando ya tengamos un bonito tamaño, por el tema de que no pudo desarrollarse tanto en el molde, lo que va a pasar es que va a tener demasiada fuerza, va a inflar, pero a la misma va a contraerse, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a horno. En este caso, yo voy a hornear a 160. ¿Por qué a 160 y no estoy horneando a 150 o a 140 como lo hago con un pastel? Porque necesito que me dé volumen en la parte superior para que sea mucho más fácil a la hora de decorarlo y no esté gastando demasiada crema. Les voy a mostrar. Vean. ¿Sí? Queda ese honguito que ven ahí, que al final lo voy a utilizar para que me dé la forma también del cubilete, ¿de acuerdo? Ok, bueno, nos vamos a horno. Ya tengo precalentado mi horno a 160 grados. Bueno, alguien nos pregunta en dónde puede conseguir esos moldes.
Puede encontrarlos en cualquier tienda de artículos para repostería o pastelería. Ahí los vende. Así es. Vamos a hornear a 160 alrededor de 45 a 50 minutos. Recordemos que entre más tengamos temperatura, vamos a reducir el tiempo también. Si reducimos temperatura, vamos a aumentar tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, vamos a proseguir con nuestra crema. ¿De acuerdo? Y ya tengo otro tazoncito. En este caso, voy a agregar mi grasa. ¿Sí? Vamos a mezclar hasta que tengamos una integración total de las grasas. ¿De acuerdo? Cuando tengamos la integración total de las grasas, vamos a agregar nuestra azúcar glass. ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender cuánto la fuerza de su máquina y también la cantidad que vayamos a hacer. Yo en este caso estoy haciendo la mitad de la receta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a agregar mis grasas. Vean. Todas mis grasas. Y vamos a mezclar hasta que tengamos una integración total de las grasas, una unificación. Vean, empezamos con velocidad baja, porque si le pongo de una vez la media, resto el tiempo de vida de mi máquina y también corro el riesgo de que vaya a expulsar las grasas. Vamos subiendo velocidad. Y podemos ver que hay una integración de grasas. Veamos ahí, Amer, si nos podemos acercar un poquito. Claro. ¿Verdad? Ya se empezó a unificar la manteca y la mantequilla, la margarina. ¿Lo podemos hacer con mantequilla? Claro, lo podemos hacer con mantequilla. Lo único que recordemos es que la mantequilla, al final, al tener una temperatura alrededor de unos 25 a 30 grados, va a empezar a fundirse. Entonces puede que también nuestra crema salga mucho más suave. Y esto tal vez nos pueda afectar a la hora del mangueado o a la hora de decoración. Yo por eso mejor recomiendo que sea margarina industrial, que tiene un punto de fusión o un punto de fundición mucho más alto, que estamos hablando de unos 40 grados. ¿De acuerdo? ¿Vea? Entonces, como vemos que ya empezaron a unificarse, bajamos velocidad. ¿Sí? Y vamos a hacer nuestra primera limpieza. ¿Vea? La manteca que estamos utilizando para esta crema es la manteca vegetal, que la misma que utilizamos para hacer pan. Así es. Y también una parte importante de esto es que mi costo también se va a mantener bajo. ¿Sí? Esta crema que estamos utilizando es de un costo bastante bajo, que nosotros lo podemos utilizar ya sea para decoraciones de pastel. Yo lo he utilizado muchas veces para decoraciones de pasteles y sí sirve bastante, porque se mantiene. Aguanta temperaturas altas, alrededor de 32 grados. No tenemos ningún tipo de complicación con lo que vamos a decorar. Tenemos un poco de textura, digamos, va a tener una textura semisólida, entonces va a mantener mucho más la forma, ¿verdad? Respondiendo a Vivian González, de hecho, si cuenta con vitina cremosa, pues con esa la puede utilizar, no hay ningún problema. Ok. Bueno, vean. Ya tenemos ahí nuestra mezcla. Y vamos a mezclar alrededor. La mezcla de esto sí nos va a tardar alrededor de unos 7 minutos, de 5 a 7 minutos. ¿De acuerdo? Ok, bueno, en lo que se crema la mantequilla y la manteca vegetal. Les quiero comentar que en la descripción del video del día de hoy están las indicaciones para poder participar en un sorteo, en donde estaremos rifando un kit de nuestra harina nueva especial para pizza.
¿Qué es lo que contiene este kit? Pues le contiene una bolsa de harina de 4 libras especial para pizza. Adicional a ello, se estaría ganando una base para una pizza y también un cortador de pizza. Así que por favor, a participar todos, ahí están las indicaciones. Tenemos un link, ingrese a ese link, resuelva la encuesta que se le pide y automáticamente estará participando en este sorteo, el cual se llevará a cabo el próximo martes en nuestro live a las 10 de la mañana. Así que muy pendientes también de este live del día martes. Recordemos que el día martes, si no estoy mal, Amner, tenemos el brazo gitano y corazones, ¿verdad? Es otro producto que va a esta temporada. A esta temporada es un producto que lo podemos hacer para el Día del Cariño, para este mes. Como bien lo decía nuestro compañero Eric, ¿verdad? ¿Cómo no llegar a esa persona especial con algo que también lo vaya a llenar, ¿verdad? Entonces, pueden ser bastantes opciones. Estamos dando de diferentes opciones que usted pueda trabajar y poder quedar bien con alguien. ¿De acuerdo? Bueno, pues, a alguien se le cortó la transmisión por ahí. Les recuerdo que el link se encuentra en la descripción del live del día de hoy. Ahí están las indicaciones de cómo poder participar en este sorteo, el cual se llevará a cabo el próximo martes en nuestro live a las 10 de la mañana. El premio será una bolsa de 4 libras de nuestra nueva harina especial para pizza. Adicional a ello, una base para hornear pizza y un cortador de pizza. Por ahí se los vamos a enseñar ya en un momento. Así es, amigo. Bueno, vean cómo va ya la crema. Vean cómo va la crema, ya empezamos a integrar nuestro azúcar. Y ya va teniendo una textura más cremosa, ya va a tener una textura más firme. Si se dan cuenta, las limpiezas son bastante importantes para estos productos, ¿verdad? Ok, bueno, vea, vamos a hacer una tercera limpieza. Sí, voy a acercar un poco la batidora y vamos a hacer una limpieza más. Ok, vea. Ahora es el momento de agregarle nuestros líquidos. Vamos a poner a trabajar nuestra batidora en una velocidad baja y vamos a empezar a mezclar nuestros líquidos. Vea, poco a poco. Y listo. Vamos a seguir mezclando. Vamos a seguir mezclando alrededor de un minuto y medio más. Y ya la vamos a tener lista para nuestra decoración. Ok, vamos a hacer una cuarta limpieza y una última, pero en este caso sí voy a desmontar nuestro tazón de batidora. Vean, entonces aquí yo voy a limpiar a profundidad en mi paleta. Porque todavía tengo partes blancas, vean.
por aquí. Vamos a raspar. Vea, a la hora que yo digo raspar, si sí es dejar completamente limpio el lugar donde yo vaya a pasar la paleta. Por eso es que se llaman miserables, porque no dejan nada, ¿verdad? Vean. Sí. Limpiamos bien, 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 bien. Y vamos a mezclar alrededor de 2 minutos más, ¿de acuerdo? En nuestra página de Facebook el día de ayer se publicó la receta que estamos trabajando hoy. De hecho también está publicada la receta de esta crema. Entonces, por favor, si por ahí pueden descargarla en una mejor resolución, de todas formas, ¿verdad? Y pues ya ahí tenemos las dos recetas, tanto de la premezcla como de nuestra crema que estamos haciendo ahorita para decorar el cupcake. Así es, en lo que sigue mezclando esto, vamos a utilizar, aquí Amner ya me hizo favor de fundirme el chocolate cobertura, vean. ¿Sí? Es chocolate cobertura completamente. ¿Sí? Vean aquí. Vamos a pedir a Amner que nos enfoque ahí, por favor. Es chocolate cobertura, vean. ¿Sí? Es lo que vamos a utilizar para bañar nuestras bases. Entonces, en lo que sigue mezclando esto, vamos a preparar nuestras bases para el bañado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en lo que yo preparo, tal vez Amner nos puede repetir la formulación que estamos trabajando el día de hoy, por favor. Bueno, la receta de la premezcla ya la pusimos anteriormente. Ahora vamos a ver, vamos a enfocar la receta de la crema que estamos trabajando ahora. Por acá tienen la receta. Ok, esa es la receta que estamos utilizando para la crema. La crema, pues, primero es el chocolate cobertura con el cual vamos a cubrir nuestro cupcake. Adicional a ello, para la crema la estamos haciendo en base a manteca y margarina. De manteca son 12, es el 12%, 6 onzas, margarina 4 onzas, leche líquida 0.32 onzas, sabor a vainilla, lo que usted guste, ahí es decisión suya, ¿verdad? El colorante rosa o cualquier otro color que usted quiera, color amarillo, por ejemplo, color verde, también esto es al gusto. Y azúcar glass tamizada, serían 2 libras aproximadamente. Esa es la receta que estamos trabajando para nuestra crema. Y de igual forma, esta misma receta está publicada desde el día de ayer. Las presentaciones pequeñas de nuestras premezclas las encuentra directamente en tiendas CAP de la zona 9. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle 13-06 de la zona 9, y también las puede encontrar allá en el interior del Molino Excelsior en la zona 3 de Quetzaltenango. Ahí tenemos nuestra tienda express, también puede encontrar nuestras presentaciones pequeñas en premezclas. Abre, ¿nos podrías enfocar el premio que se pueden llevar el día de hoy? Así, ahorita vamos a ver el premio que vamos a estar sorteando el día martes. Y ahí tienen ya nuestra harina de 4 libras de especialidad para pizza. Esta harina ya la tenemos disponible en tiendas CAP también, en 4 y en 25 libras. Si necesita más información sobre nuestros productos de tiendas CAP, nos puede escribir o llamar al 3511-9965. Esta es la harina especial para pizza y ahí tenemos nuestra base para hornear nuestra pizza. Y nuestro cortador. Ese es el regalo que se va a estar sorteando el día martes. La harina de pizza, súper fácil de trabajar. Nos comenta alguien por ahí. Sí, efectivamente, es bastante fácil de trabajar esta harina. Especialmente para pizza. Hicimos el lanzamiento formal. También tenemos el live en nuestra página de Facebook. Si usted quiere volver a reproducirlo, lo puede hacer.
ahí en Facebook o bien en nuestro canal de YouTube como CECAP Guatemala. Ahí está nuestro live en donde fue el lanzamiento de esta harina especial para pizza. Y no solo pizza podemos sacar con esta harina, sino que también podemos sacar otros tipos de productos. Así que los invitamos a que puedan reproducir nuevamente el video y pues empiecen a probar y a trabajar esta harina especial para pizza, que realmente es bastante fácil de trabajar. Bueno, Amner, por ahí estoy viendo un comentario, si nos podrías indicar cuáles son los horarios y los días de atención de nuestra tienda CECAP, por favor. Perfecto. Bueno, de hecho hoy sábado estamos solitos nada más, los sábados no atendemos, atendemos únicamente de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes siempre. Entonces por ahí nos puede visitar entre semana en ese horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El mismo horario sería para Tienda Express allá en el occidente, en el interior de Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango. Listo, Amner, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de la decoración. Hoy sí vamos a entrar de lleno a la decoración. Y bueno, como pueden darse cuenta, yo ya aquí tengo dos bases, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser rebanar y darle forma a nuestra base. Entonces yo lo que hago, voy a cortar ligeramente las esquinas para que me dé una forma más puntiaguda. Vean, aquí, y voy a emparejar todos los piquitos. Vean. Sí. Si se dan cuenta, me quedó esta pieza un poquito más levantada, pero eso es lo que yo necesito a la hora de decorar. También lo que vamos a hacer va a ser rebanar ligeramente las puntitas, vean. Todas esas esquinitas. Listo, vean, sí, voy a emparejar para que me quede lo más parejo posible la parte superior. Y bueno, ahora viene la hora del baño de chocolate. Le damos la vuelta, vamos a sacudir un poco para que bote la miga, toda esa miguita, y ya tenemos nuestra primer pieza. Vamos a proseguir con la segunda. Para la hora de bañarlo, los vamos a bañar los dos juntos. Okay. ¿Tenemos algunas dudas, Amner, que podamos resolver ahorita? Por el momento estamos bien, Oscar. Okay. Creo que está siendo bien explicado el curso. Qué agilidad, nos dicen alguien por ahí. Es la práctica, la verdad. Yo creo que a todos nos pasa. Yo me recuerdo que cuando yo empecé el tema de la pastelería, me costaba mucho el tema de los forrados de los pasteles, ¿verdad? Pero yo creo que la práctica al final
nos ayuda a tener esa agilidad y esa rapidez, ¿verdad? ¿Vea? Listo. Bueno. Alguien nos pregunta qué sabor de premezcla fue la que utilizaste para Ah, los ok. cupcakes. Sí, yo utilicé como base la premezcla vainilla. Pero digamos, si ustedes quisieran utilizar la chocolate, si ustedes quisieran hacer premezcla blanca y agregarle sabor manzana, un sabor naranja, sabor piña o el sabor que a ustedes se les ocurra, están en todo, toda la creatividad para hacerlo, ¿sí? La premezcla acepta cualquier sabor, también acepta cualquier color. Si yo quisiera teñir mi bizcocho, tal vez de un color rojo, o hacer un red velvet, un blue velvet y algo por el estilo, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí yo normalmente los hago aquí, pero me voy a ayudar con con unos recipientes que me va a sostener directamente mi pieza. Ahorita los voy a traer. Vea, estas normalmente las utilizamos para agua, pero al final yo les hallé un segundo uso para que no se muevan o tampoco no se vayan a caer las piezas. ¿De acuerdo? Uy, se cayó. Ok. Listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es con la chocolate cobertura, vea, va a ser bañar nuestra pieza. Recordemos que este chocolate a la hora de enfriarlo lo podemos recuperar, ¿sí? Entonces aquí los vamos a bañar sin miedo. Aquí si utilizamos todo el chocolate para bañarlo no importa porque a la hora de enfriarse lo vamos a recuperar, ¿sí? ¿Vea? Tenemos que verificar que todas nuestros lados quede cubierto. Listo. ¿Vea? Listo. Aquí hacemos lo mismo. Ese chocolate sobrante no realmente no se echa a perder porque luego podemos volverlo a utilizar. Así Solo es. asegurarse de que el recipiente o bandeja en donde va a caer este chocolate esté totalmente limpio. Limpio, así es, Sam. Por ahí vi un comentario qué porcentaje de cacao tiene el chocolate que estamos utilizando. Vean, nosotros utilizamos normalmente un chocolate de cobertura que tiene un 70% de cacao, ¿sí? Entonces ahí resolvimos la preguntita esa. Veamos. Aquí me falta un poquito. Como bien lo decía la receta, alrededor de cuánto absorbe de chocolate mi pieza van a ser 5 onzas. ¿Sí? 5 onzas va a absorber mi pieza. De Lupita nos pregunta para que el chocolate quede más líquido, ¿qué se le agrega? Puede agregarle un poquito de manteca vegetal en el momento de que lo vaya a derretir y esto lo va a hacer un poquito más fluido. Recordemos que la manteca en su estado es pues bastante sólido, ¿sí? Entonces esta manteca en el momento de enfriarse el chocolate, esta vuelve a su mismo estado, entonces no afecta mucho la consistencia del chocolate. Pero es lo que podríamos recomendarle, agregarle un poquito de manteca vegetal únicamente. No aceite, ¿por qué el aceite? Porque el aceite es su estado es totalmente líquido y este pues si no se convierte sólido al momento de que el chocolate se enfríe. Entonces el aceite hace más fluido el chocolate, sin embargo no seca lo que debería de secar, ¿verdad? Entonces lo recomendable sería mejor manteca vegetal. Así es, Ana. Bueno. No afecta absolutamente en nada al chocolate porque la mayoría de chocolates pues son chocolates sucedáneos. Estos chocolates poseen gran porcentaje de manteca de cacao, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. A menos que sea un chocolate puro, 100% cacao, ahí sí
yo creería que no se le podría agregar absolutamente nada, pero un chocolate 100% cacao aquí en Guatemala, pues yo creería que estaría bastante caro, ¿verdad? Entonces no le traería cuenta. Así es, Amir. Así es, gracias ahí por el apoyo. Y bueno, vea, como pueden darse cuenta, yo ya tengo una base preparada previa, ¿verdad? Vean cómo quedó, ¿sí? Cubierta de chocolate, ¿de acuerdo? De igual manera, me estoy ayudando con el ultracongelado a solidificar el chocolate que acabo de vertir en las piezas, ¿sí? Bueno, entonces, para continuar con la decoración, vean, aquí ya tengo mi crema. Como bien lo decía, si ustedes lo quieren hacer rojo, si lo quieren hacer amarillo, si lo quieren hacer verde, si quieren añadirle algo más, lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, para esto vamos a utilizar una manga y mi duya. ¿Qué número de duya estoy utilizando? Recordemos que en diferentes marcas va a cambiar la numeración de las duyas. Yo lo que estoy utilizando es una duya, ¿sí?, rizada intermedia, ¿de acuerdo? Intermedia. Si lo quieren ver como numeración, esta es la 825 que voy a utilizar el día de hoy. Estrella Pérez, le comento que el link está en nuestra descripción del video de hoy. Ahí están las indicaciones y también está el link. Dele al link, llene la encuesta que se le solicita y automáticamente participa en este sorteo. Alguien por ahí nos preguntaba cuántas veces puedo hacer la encuesta. Solo es una vez y la encuesta únicamente va a estar habilitada el día de hoy, sábado. Y el sorteo se realizará el próximo martes en nuestro live a las 10 de la mañana. Así que todas las personas que hoy participaron, pues deberían de participar también el martes, ¿verdad? Para ver si ganaron o no ganaron. Bien importante que estén sintonizándonos, porque se vienen más sorpresas, ¿verdad, hombre? No solo hoy, por ser día sábado, sino que venimos con más sorpresas durante todos estos cursos, durante todos estos Facebook Live que estamos realizando. Vamos a tener muchas más sorpresas. Así es, hemos empezado muy bien el año porque desde el primer curso empezamos con productos básicos, los más populares en las panaderías, y poco a poco, si se dan cuenta, vamos a ir dando cursos más complejos, ¿verdad? Así que los invitamos a que no se pierdan ningún curso y pues puedan aprender todo esto desde cero, ¿verdad? Así que no se quede con esas ganas de aprender a hacer pan, a hacer pasteles, a hacer variedades de repostería. Los invitamos entonces a que nos vean. Ok, ven. Entonces vean, ya tenemos nuestra base aquí y lo que vamos a hacer ahorita va a ser manguear. ¿De qué forma lo vamos a manguear? Para que sea una forma mucho más fácil, vamos a hacer rosetones. ¿Cómo se hacen los rosetones? Vamos a hacer uno por aquí. Vea, voy a colocar mi manga alrededor de unos 45 grados y voy a hacer una leve presión y voy a hacer una forma circular. Vea, ¿de acuerdo? De esta forma lo vamos a realizar. Vamos a colocarle primero una base de crema para que tenga altura. ¿Sí? Y vamos a empezar a manguear. ¿Vea? Leti Córdoba nos pregunta, ¿al chocolate para que nos quede líquido se le puede agregar chantilly líquido? Bueno, sí le puede agregar chantilly o crema batida, pero entonces ya no sería chocolate, sino que ya sería entonces un ganache, ¿verdad? Entonces, si usted quiere un chocolate que pueda solidificarse al secarse, entonces ahí no le recomiendo que utilice crema. Así es, Amel. Si ya agregamos una materia láctea a nuestro chocolate, ya lo estamos volviendo un ganache. ¿Sí? Eh,
Soy La Rivera nos pregunta si este bizcocho podría humedecerse. Sí se podría humedecer si usted hace la receta de premezcla, frío. Pero de pastel frío, ¿verdad? Claro que sí se podría humedecer con esta receta que le menciono. Ahora, con esta no, porque este es un pastel ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos de manguear y vean, ahora podemos agregarle cualquier tipo de topping. Yo en este caso voy a utilizar unos anisillos, ¿sí? Y se lo voy a agregar en la parte de la crema, ¿vean? Qué buena idea, dicen ahorita. Bueno, sí, realmente es una grandiosa idea. El vender un cupcake gigante, ¿verdad? Tamaño familiar para esta fecha especial como lo es el día de San Valentín, el 14 de febrero. Así es. ¿Lo vea? Vamos a acercarlo ahí, amo. Y además, ¿a quién no le gusta el chocolate, verdad? Yo creo que el chocolate es algo delicioso. Yo aquí me ayudé un poquito con el ultracongelado para solidificar un poco las piezas, pero todavía, ya está, vea. Aquí yo lo que voy a hacer es solo sacar las piezas, vea. Y ahí ya estarían listas para decorar. Vea el chocolate, sí, completamente frío. Para derretir nuevamente y volver a utilizar. Y lo voy a volver a derretir cuando lo necesite utilizar. Y listo. Si yo no lo quisiera utilizar hoy, lo pongo en una bolsa y la guardo y ya la fundo cuando yo necesite. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo saber a qué precio dar este producto? Entonces los invitamos a que vuelva a reproducir nuestro curso que dimos en el mes de diciembre. Este curso fue Matemática Panadera y Costos en la Panadería. Ahí enseñamos cómo poder costear algún producto, ¿verdad? Así que por favor vea este curso y aprenda cómo poder costear los productos para así ponerle un precio justo, ¿verdad? Okay, vamos a decorar otro, Amner. Vamos a decorar otro. Y me gustaría saber cómo ven. Vean, el producto que nosotros estamos realizando es bastante sencillo, no lleva nada complicado. Considero que es fácil de replicar en su lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo van los comentarios ahí, Amén? A todas las personas les ha gustado mucho. Dicen que está muy bonito y se ve delicioso. Excelente. Rodrigo Aguilar, ¿cuáles son las bases para concursar en el premio del martes? Bueno, en la descripción del curso del día de hoy está un link, el cual lo llevará a una encuesta. Llene la encuesta y ya participa en el sorteo. Lo invitamos para que esté pendiente del curso del día martes y pueda ver si fue ganador o no. Lucy Cruz nos dice, felicidades, lo que más me gusta es que las recetas son bastante prácticas y sencillas. ¿Cuántas veces es aconsejable reutilizar el chocolate? Las veces que sea necesaria o hasta que se le acabe realmente, ¿verdad? El chocolate ahorita que enseñó el nuestro chef Oscar, este mismo chocolate lo podemos derretir a baño María o puede ser en una bolsa plástica en microondas. Y ya lo podemos volver a reutilizar. Ahí sí ya no se recomienda. Si ya le había echado manteca vegetal para que sea un poquito más fluido, ahí ya no hay necesidad de agregarle más manteca vegetal. ¿Cómo los ven ahí? O
Se ve muy bonito, dice. Muchas gracias, dice Telma Muyuk, dice. Muy bien. Vamos a ver si nos alcanza la crema para un tercero. Bien, nos alcanza. Jessica Cifuentes, práctica y muy sencillo de hacer, dice. Sí, efectivamente, bastante práctico. Y lo que lo hace más práctico todavía son nuestras premezclas de molinos modernos. Okay. Tenia Cáceres, efectivamente, la crema es azúcar glass y margarina y manteca vegetal. Nada más. Adicional a ello, pues si usted quiere, le agrega alguna esencia, ya sea esencia de vainilla o limón o cualquiera, ¿verdad? Y el colorante que usted prefiera. Rosado, rojo, amarillo, verde, azul, el que usted quiera. ¿Y qué tipo de colorante utilizaste, Oscar? Colorante gel. Colorante gel utilizamos el día de hoy, Ana. El colorante que se utilizó es colorante en gel. Así es. Y vamos a concluir con este. Colocarle un poquito de esto. Listo. La receta de crema, ¿de cuánto lo hiciste, Oscar? De una libra. De una libra de manteca. Azúcar glass. De azúcar glass como base. Ok. Sería la mitad que está posteada en nuestro muro. Sería hicimos, la mitad. Hicimos una receta de la mitad de lo que está posteado en el muro de Facebook. Y nos abundó, nos alcanzó la crema para decorar 3 cupcakes gigantes. Ahí los tenemos, 1, 2 y 3. Así es, Amber. Bueno, entonces no sé cómo ven el curso, cómo ven. Creo que bastante fácil, ¿verdad? Bastante sencillo. Tratamos de que todos nuestros cursos sean bonitos y sencillos. Para que a la hora que lo repliquen ustedes en su negocio, lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Efectivamente, Oscar. Bueno, un saludo ahí a Ricardo Chacón, quien está conectado, nos envía un saludo y dice que buen producto e idea. Buenísimo, hombre. Bueno, entonces no sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta, hombre. No, solamente nos preguntan en dónde pueden comprar este molde que utilizaste para el cupcake. Ok, sí, este molde lo podemos comprar o lo podemos conseguir en nuestras tiendas de venta de artículos de repostería. Como les comenté, si no tenemos la posibilidad de conseguir este molde, podemos utilizar un molde molde redondo, ¿verdad? Bueno, vean, aquí ya tengo mis piezas de mis bases, ¿verdad? Sí. Las vamos a dejar ahí hasta que se enfríe, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, con esto damos por finalizado el curso del día de hoy. Si se pudieron dar cuenta, es un producto bastante fácil de trabajar, es bastante bonito y realmente también es bastante sabroso. Así que los invitamos a que usted también pueda trabajarlo en su negocio, en su casa, ¿verdad? Disfrute de hacerlo con su familia también desde sus cocinas. Así que pues aprovechen este curso del día de hoy, sábado 6 de febrero. Les recordamos que en la descripción del video está el link para llenar la encuesta
Terminando de llenar la encuesta, automáticamente usted ya está participando en el sorteo del día martes. El premio a ganarse es una bolsa de nuestra harina especial para pizza de 4 libras. Adicional a ello, se ganará una base para pizza. Así es. De acero inoxidable y un cortador de pizza. Aquí se los tenemos, ¿vea? Ahí Oscar nos está mostrando. Aquí adentro está la base y el cortador. Esta es la muestra de la base que se pueden ganar, nuestra base de pizza y el cortador, ¿verdad? Estas son muestras. Aquí va el premio ya. Y nuestra harina de 4 libras de pizza. Efectivamente, y pues se vienen bastantes sorpresas, se vienen cursos bastante interesantes. Bueno, hace ya como dos semanas aproximadamente dimos un curso en donde habíamos anunciado sobre un curso de masas madres, ¿verdad? Pues así ya es. Iniciamos nuestras masas madres, ahí estamos alimentándolas todos los días. Pues en el momento en el que estén, pues ya programamos nuevamente un curso de masas madres. Yo sé que a muchas personas les interesa este curso, así que muy pendientes de todos estos cursos y de nuestras programaciones de cursos, que se vienen muchas sorpresas y cursos bastante interesantes. Así que Oscar, no sé si tendrás algo más que agregar antes de finalizar el curso. No, Amner, solo muchísimas gracias a todas esas personas. No sé cuántas personas llegamos el día de hoy, Amner. Bueno, llegamos hasta 270 personas y por el momento todavía se encuentran 223 personas conectadas. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen con nosotros. Recordemos que estos cursos son para ustedes, ¿verdad? Recordemos que si estamos aquí es para llenarlos de información, llenarlos de productos donde ustedes puedan crecer con su negocio. Entonces, bueno, no, Amner, yo creo que ahí finalizamos. Muchísimas gracias y nos vemos el día martes. El día martes también estará a cargo de mí el curso y tenemos nuestro brazo de corazones, brazo gitano con corazones. ¿Qué es lo que se va a trabajar? Se va a trabajar un brazo gitano, pero también vamos a trabajar una pasta cigarret. La pasta cigarret es una pasta que se utiliza para decorar brazos gitanos, ¿verdad? Entonces los esperamos el día martes a las 10 de la mañana, ¿verdad? Así es, Oscar, a las 10 de la mañana es la cita el próximo martes y muy pendientes ahí todas las personas que llenaron las encuestas. Bueno, varias personas nos están diciendo que no encuentran el link y les voy a mostrar acá en mi dispositivo. Tenemos nuestra publicación, vean, ahí en letras azules se encuentra el link. Esa es la descripción del video del día de hoy. Ahí está nuestro video todavía en vivo, vean. Así que pues por favor, por ahí todas las personas interesadas en participar, métanse al link, llenen la encuesta y estarán participando para el premio que acá en pantalla se muestra, que es una harina especial para pizza de 4 libras, una base para pizza y un cortador de pizza. Así que pues muchas gracias por acompañarnos en el curso del día de hoy, sábado. Los esperamos el próximo martes. Les recordamos las tiendas de Sedecap Guatemala y Tienda Express en Quetzaltenango. Atendemos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sin nada más que agregar, muchas gracias nuevamente por el acompañamiento en el curso del día de hoy. Nos vemos el próximo martes, si así Dios nos lo permite, y les enviamos un fuerte abrazo a todos los participantes. Así que hasta la próxima, Oscar. Suerte para todos y bueno, nos miramos el día martes, ¿de acuerdo? Adiós, hasta pronto.